buen día a todos nuestros seguidores de Patriota TV. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a un personaje que ha elevado en alto el nombre de Honduras. Hablamos justamente del investigador y científico hondureño Salvador Moncada, a quien la reina Isabel II le otorgó el título de Sir. Él ha destacado en grandes aportes a la ciencia, a la medicina, a la farmacología, con más de 20 títulos honorarios, premios y reconocimientos a nivel mundial. Más de 500 documentos científicos aportados, así como membresías científicas. Hoy contamos con la presencia del doctor Salvador Moncada. Un verdadero gusto, un verdadero agradecimiento de antemano por concedernos esta entrevista y pues el agradecimiento. Gracias por estar con nosotros en este momento. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a estar con ustedes y tener este pequeño diálogo y esta conversación que creo que va a ser interesante. Bueno, y de inmediato comenzamos con esta que sería nuestra primera pregunta. ¿En qué año inició su carrera científica en Inglaterra y cuáles fueron los retos superados? Bueno, en Inglaterra, obviamente la llegada de Centroamérica a Inglaterra en sí, el cambio cultural, el cambio ambiental y lo demás fue difícil al principio. La adaptación tomó muchos meses, pero la ventaja es que inmediatamente empecé a trabajar en el laboratorio intensamente. Y eso disminuyó un poco la sensación de extrañeza y de dificultad que tuve. Después, obviamente, había mucho que aprender y muchas cosas en las que había que ponerse al día para poder trabajar al nivel que se trabajaba en el laboratorio donde llegué. Y eso creo que fueron las cuestiones más difíciles al principio. Pero como le decía, lo más importante para mí fue que comencé a trabajar muy rápidamente y me metí en el trabajo. Estaba inmerso en el trabajo de tal manera que empezaron a pasar los meses y sin darme cuenta me fui adaptando tanto al laboratorio como a la situación de Inglaterra. ¿Qué significó para su carrera científica Wellcome Foundation, teniendo en cuenta que no existe una réplica de este tipo de asociación? La Wellcome Foundation. La Wellcome Foundation era una estructura muy especial. Era una compañía farmacéutica que no le pertenecía a accionistas, sino que le pertenecía a una organización de caridad que distribuía las ganancias proyectos de investigación científica y en proyectos de investigación de la historia de la medicina. De tal manera que uno no estaba directamente metido y sometido a las presiones del mercado. Y se podía trabajar muy bien tanto en investigación fundamental como en investigación aplicada hacia la búsqueda de nuevos medicamentos. Y eso era lo que hacía Wellcome especial, esa combinación muy única, porque no existía en otra parte, de flexibilidad muy grande con respecto a la investigación fundamental y una concentración muy clara en en el descubrimiento de medicamentos. Ese trabajo en la interfase de los dos tipos de investigación hacía de la Wellcome una organización muy especial que nunca más he vuelto a ver yo en los muchos años que he estado trabajando en investigación en ninguna parte del mundo realmente. Doctor, sabemos que todas sus investigaciones, estudios, documentos científicos han sido muy importantes para la humanidad y para la ciencia, pero ¿usted podría enumerar o identificar cuáles han tenido mayor impacto clínico? Yo creo que los tres descubrimientos importantes han sido, primero, el mecanismo de acción de la aspirina. Nosotros descubrimos a principios de los años 70 por qué la aspirina y los medicamentos similares a la aspirina tienen efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos.
Y eso fue después de que estos medicamentos habían sido usados, especialmente la aspirina, por más de 70 años sin saber cómo actuaban. Y eso abrió un gran campo de investigación, pero además abrió una gran cantidad de nuevas aplicaciones clínicas a este tipo de medicamentos. Como resultado de ese trabajo, nosotros también estuvimos envueltos en el descubrimiento de que las pequeñas dosis de aspirina protegen frente a las enfermedades cardiovasculares. Descubrimos que las pequeñas dosis de aspirina, y solo aspirina, ninguno otro de los medicamentos parecidos tiene este efecto, tiene un efecto directo sobre las plaquetas, que son estas pequeñas células que se agregan y que producen los trombos. Y debido a eso, la aspirina es protectora contra las enfermedades cardiovasculares, y por eso ha sido el gran uso de la aspirina en todo el mundo para la prevención de episodios cardiovasculares, incluyendo el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular. Eso fue el segundo. Y tercero, el descubrimiento del óxido nítrico, una sustancia que es producida en el endotelio vascular también y que juega un papel importante en la protección de la pared vascular fisiológicamente. La falta de óxido nítrico crea condiciones que favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Pero el mismo óxido nítrico se ha usado como medicamento en hipertensión pulmonar primaria. Se ha usado también en otro tipo de situaciones por su efecto antibacterial. Y acabo de leer precisamente hace 2 días que un spray de óxido nítrico que se ha desarrollado protege contra la infección del COVID-19, y eso ha sido demostrado en un ensayo clínico reciente. De tal manera que esas tres investigaciones, esos tres descubrimientos, fueron no solo importantes desde el punto de vista de la investigación básica, sino que tuvieron y han tenido aplicaciones clínicas importantes. De los más de 40 años de investigaciones científicas realizadas a las paredes internas de los vasos sanguíneos, es decir, endotelio vascular, ¿cómo lo manifestaba? ¿Existen algunas investigaciones recientes o se continúa trabajando de repente con el spray de ácido nítrico que ha tenido mejores resultados para el manejo del COVID-19? Bueno, el endotelio vascular ahora es un campo de investigación muy grande. Durante muchísimos años, el endotelio vascular, que es la simple capa interna, que es una sola célula de todos los vasos sanguíneos, era considerado como inerte. Pero los descubrimientos que nosotros hicimos y que hizo otra gente demostraron que el endotelio vascular es muy activo metabólicamente. Y ahora el endotelio vascular se considera prácticamente como un órgano separado con funciones de protección del sistema cardiovascular. Y los estudios que se hacen sobre endotelio vascular son muchísimos en muchísimos campos de investigación. Por ejemplo, en este momento las vacunas que están produciendo coágulos, que usted sabe que hay por lo menos 2 vacunas que se ha implicado que tienen una posibilidad de producir coágulos, muy raros, pero existen. Esas vacunas se están investigando con relación al efecto en el endotelio vascular, no solo en el sistema sanguíneo o celular sanguíneo. Perfecto, doctor. ¿Nos puede comentar qué incidencia tiene el consumo de la aspirina con el cáncer? Bueno, esa es una investigación que está en este momento progresando. Los datos que sugieren que la aspirina pudiese tener un efecto protector ya tienen bastantes años de haber sido conseguidos, y fueron en estudios grandes de población, especialmente en Australia, donde se vio que la gente que se le había dado aspirina para protegerla frente a la enfermedad cardiovascular
terminaba teniendo menos cánceres que las que no se le había dado aspirina. Ahora, el mecanismo por el cual eso sucede y cuál es el significado realmente real de eso en el sentido de protección estadísticamente significativa, científicamente y clínicamente validado, es precisamente lo que se investiga en este momento. Yo creo que todavía estamos investigando, que las indicaciones son positivas y hay que esperar más investigación para que sepamos realmente si la aspirina protege contra ya sea el comienzo del cáncer, que es una de las cosas que se sugiere, o también interesantemente contra la formación de metástasis, que son las células de cáncer que van a otras partes del cuerpo y que producen cáncer diseminado. Si alguna de las dos cosas es cierta y se comprueba, entonces va a ser un uso también importante de la aspirina en esta área de problema clínico. Doctor, la industria farmacéutica ha lanzado al mercado fármacos con repercusiones a la salud. ¿Cuál considera usted que son los errores o el proceso que ha fallado? Por ejemplo, el producto Vioxx, que fue a tribunales hasta indemnizar a muchos consumidores con altas cantidades monetarias. Es decir, yo creo que las regulaciones que hay para la industria farmacéutica son bastante bien pensadas y bastante estrictas, y que es muy difícil realmente que se produzcan medicamentos que tengan efectos colaterales muy dañinos. Pero de vez en cuando, y el problema es ese, que las compañías están compitiendo la una con la otra por pedazos del mercado de medicamentos, van a toda carrera y se cometen errores. El caso específico del Vioxx, por ejemplo, es un medicamento que se podría haber sospechado desde que ya estaba en estudios clínicos que podría tener efectos indeseados cardiovasculares. Y eso llevó a la comercialización de este tipo de medicamentos, el Vioxx y otros, y a las dificultades que usted señalaba con el Vioxx, que produjo en una buena cantidad de gente que lo estaba tomando daño cardiovascular, episodios cardiovasculares como infarto de miocardio y lo demás, que llevaron a que los pacientes llevasen a la compañía a juicio, que perdió la compañía y tuvo que retirar el medicamento del mercado. En su experiencia como investigador y científico, ¿cree usted en la posibilidad que el virus del COVID-19 haya salido de un laboratorio clínico como algunos han mencionado? Yo creo que esa es una de las posibilidades que la Organización Mundial de la Salud obviamente ha estado investigando. Los resultados del grupo que estuvo visitando China y que ha hecho la investigación seria sobre esto sugieren que no, que es muy poco probable que este ha sido o haya sido un virus que se escapó del laboratorio o que haya sido un virus creado en el laboratorio intencionalmente o por error. La hipótesis más aceptada en este momento es efectivamente que este es un virus que saltó de los murciélagos posiblemente al hombre directamente, o que saltó de los murciélagos a una especie intermedia, el pangolín por ejemplo, y del pangolín a los seres humanos. Yo creo que falta mucho para investigar, y hay cientos de especies de murciélagos en el sureste de China que se está investigando precisamente por el tipo de coronavirus que tiene, y puede tomar bastante tiempo antes de que entendamos claramente qué fue lo que pasó. Pero que es una enfermedad zoonótica que seguramente o casi seguro vino directamente de los animales es lo que creo que predomina
como explicación creíble en este momento. Eso es la parte científica. Obviamente hay intereses geopolíticos que tratan de empujar algún otro tipo de explicación que no tiene base científica seria. Doctor Moncada, ¿qué opinión en base a su experiencia le merece el rol de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia del COVID-19? Yo creo que la OMS actuó correctamente. Si algo hizo fue que en los primeros momentos estuvo moviéndose un poco más cauteloso de lo que debería de haberse movido. Pero siempre es fácil decir eso cuando se mira hacia atrás. Yo creo que aún China estaba enfrentada a un problema nuevo que no entendía. Y yo creo que frente a esa posibilidad, una mezcla de cautela y de visión y lo demás, hicieron que ahora los podamos acusar a ambos, a China o a la Organización Mundial de la Salud, de haber encubierto cosas. Yo creo que no hubo ninguna intención de eso, que hubo tal vez un poco más de cautela de lo que debería de haber habido y que eso es explicable porque estábamos enfrentados a una enfermedad completamente nueva con respecto a la cual no se sabía nada. Doctor Moncada, ¿usted considera que el mundo regresará en algún momento a la normalidad, dada la difícil situación actual que causa este virus y que tiene al mundo en alerta con una pandemia? Yo creo que se regresará a la normalidad. La cuestión es si la normalidad que viene va a ser igual que la normalidad de antes. Hay muchas cosas que han cambiado durante la pandemia, inclusive lo que estamos haciendo usted y yo en este momento. La interacción telemática ha aumentado miles de veces. La gente tiene muchas reuniones virtuales. Eso explica también que la disminución de viajes por avión haya disminuido y no esté aumentando rápidamente como se hubiera esperado. La gente trabaja más en casa. Las ciudades van a estar un poco más vacías. Entonces va a tener una gran cantidad de implicaciones, algunas de las cuales no podemos ver todavía. Pero creo que sí se va a llegar a un tipo de normalidad, posiblemente más cuidadoso que antes y mucho más consciente de la posibilidad de este tipo de enfermedades zoonóticas saltando de los animales a los seres humanos. Que por cierto, son resultado de lo que hemos estado haciendo con respecto al clima del planeta. La actividad humana ha sido desmesurada y ha creado condiciones en las cuales los ecosistemas de los animales se han ido disminuyendo. La relación es cada vez más cercana entre los hombres y los animales y la posibilidad de estos saltos existe. De tal manera que en el futuro tiene que crearse alguna estructura de nivel internacional, seguramente bajo la égida de la Organización Mundial de la Salud, que se dedique específicamente a la monitorización de la posibilidad de pandemias de este tipo, que viéndolo bien, esta no es una, a pesar de que está matando tanta gente y de que ha creado tanto daño, este no es un virus que es muy, muy mortal. Tiene 10 veces más la mortalidad de la gripe. Pero si hubiera sido otro de los coronavirus que han existido en los últimos 20 años con una mortalidad del 30%, estaríamos en una situación desastrosa. De tal manera que con todo y lo que está pasando, no es lo terrible que podría ser. ¿Será acaso que la pandemia por COVID-19 ha unificado la comunidad científica en sus criterios debido a la existencia de diversos tratamientos para el manejo del COVID-19? ¿Qué opinión tiene al respecto?
Yo creo que la comunidad científica internacional ha dado un ejemplo de trabajo conjunto y de sinergismo y de interacción abierta y muy, muy positiva. Los científicos se han portado espléndidamente. No solo desarrollaron vacunas nuevas en un periodo inesperadamente corto, sino que desarrollaron distintos tipos de vacunas y lograron un montón de nuevos conocimientos básicos y clínicos en el proceso. Y trabajaron juntos, la comunidad científica ha trabajado muy junta. Aquí yo creo que los problemas son creados por los políticos, por los intereses geopolíticos, que hacen que la gente se separe. Mire usted el problema que estamos teniendo en este momento con la posibilidad de que las compañías que han hecho las vacunas en los países desarrollados simplemente liberen la patente para que estas medicinas se puedan hacer, estas vacunas se puedan hacer en los países pobres. India, Brasil y otros países de ingresos medios están pidiéndoles, rogándoles que les pasen la tecnología. Y Estados Unidos, Europa y la comunidad europea se oponen. De tal manera que el cuello de botella no es un cuello de botella científico, sino es un cuello de botella geopolítico. En estos momentos de pandemia, donde las personas están prácticamente exigiendo una vacuna en cada uno de los distintos países a nivel mundial, bajo este gran abanico de vacunas del COVID-19, ¿qué comentarios tiene acerca de ellas? ¿Cuál es su valoración? Es decir, no todas son completamente distintas, hay grupos. La vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, por ejemplo, son hechas con una tecnología muy nueva. Nunca se había hecho una vacuna como esa y han resultado muy exitosas, lo que abre un gran campo de investigación y de aplicación clínica del que podríamos discutir en otra oportunidad. Pero las vacunas, por ejemplo, de Oxford, la vacuna Sputnik de Rusia, una de las vacunas chinas, la vacuna de CanSino, son hechas con otra tecnología que ha resultado también muy eficiente. Y además están las vacunas, otro tipo de vacunas, incluyendo las vacunas tradicionales, porque algunas de las vacunas se han hecho con métodos muy tradicionales que usan el virus inactivado para desarrollar la vacuna. No todas tienen la misma eficacia. Las vacunas muy modernas, las vacunas nuevas, están demostrando ser muy eficaces y tener muy pocos efectos colaterales. Pero en general, todas las vacunas que en este momento se están usando en el occidente o en Rusia o en China son vacunas que protegen frente a la enfermedad grave, que es lo que estamos buscando en este momento para que no se revienten los hospitales de gente que se está muriendo. Si disminuyen la gravedad de la enfermedad y la gente no necesita ir al hospital y no necesita oxígeno y lo demás, la vacuna en este momento estaría llenando su función. Y para eso una efectividad entre el 50% y el 90% funciona bien. ¿Qué ventajas y qué riesgos tienen las nuevas tecnologías, el desarrollo tecnológico en la aplicación y en estudios científicos? Todo el desarrollo técnico-científico tiene, el desarrollo científico-técnico en sí es neutro. Es neutro en el sentido político, pero es positivo en el sentido que aumenta nuestro conocimiento. Pero obviamente si se usa para lo malo, es malo. Y si se usa para lo bueno, es bueno. Y es la misma situación en este momento. Ahora, lo que estamos viviendo es una situación distinta. Es el periodo de lo que se llaman las fake news. Se inventa cualquier cosa sin base científica para decir que se van a tener problemas de este tipo o del otro tipo con las vacunas sin que haya ninguna prueba y evidencia con respecto a eso. Por ejemplo,
que la vacuna de Pfizer y de Moderna, porque son ARN, vacunas de ARN, se van a meter en el DNA de la célula y van a producir infertilidad o lo demás. Esas son pamplinas, esas son tonterías, eso no es cierto, porque el RNA nunca regresa al DNA de la célula. Y así sucesivamente. De tal manera que estamos viviendo la entrefase entre un desarrollo científico y una información científica seria, muy buena, y la creación de todo ese tipo de pensamiento. En algunos momentos mágico, prescientífico, que se da en las sociedades más pobres, y en otros simplemente la mala intención de crear problemas a través de información que no es correcta. Científico Moncada, en la actualidad tenemos una emergencia climática. ¿Qué opinión o recomendación podría darle usted a los estados partes para que puedan prevenir estos efectos que incluso Honduras llega a ser demasiado vulnerable a nivel mundial? Yo creo que los científicos, otra vez, de muchas partes del mundo se han unido desde hace muchos años, desde los años 80, 90, a decir que hay un problema de clima, que hay un problema de cambio, que hay que prevenirlo. Y por razones políticas y por razones de intereses creados de grandes compañías, como las compañías petroleras, no se ha hecho mucho. Pero yo creo que en este momento se ha descubierto, especialmente por los Estados Unidos, después del gobierno de Trump, que es una cuestión seria, y el gobierno de Biden en este momento parece que se está moviendo en la dirección correcta. Yo creo que esto exige una unidad de todos los países del mundo trabajando en la misma dirección. Y la situación de las vacunas no hace pensar que vamos por el buen camino. Los países ricos han creado un apartheid de vacunas, y mientras el 80-85% de todas las vacunas se han puesto en los países ricos, hay países pobres en los cuales no se ha puesto ni una sola vacuna en este momento. Y si hacemos lo mismo con respecto al cambio climático, estamos frente a una catástrofe todavía más grande. Y como usted dice, Honduras, que no ha contribuido para nada al cambio climático, porque no es un país desarrollado que haya producido gases de invernadero de ninguna manera o de ninguna manera significativa, va a estar sufriendo las consecuencias más grandes por la localización y por la situación en la que se encuentra desprotegido. Doctor Moncada, para los países de América Latina y el mundo en general, ¿cuál sería la lección aprendida en esta pandemia que estamos viviendo? La más importante es que hay que prepararse para este tipo de eventualidades, que la salud pública es más importante que la medicina privada y que el bienestar en general de la población es importante. Y que una vez sucede este tipo de problemas, hay que prepararse para trabajar todos juntos. Si eso no lo hemos aprendido, como le decía, estamos en muy mala posición con respecto a la emergencia climática que se nos va a venir encima. Excelente su valoración, doctor Moncada. Y ahora, para finalizar, ¿qué consejo o qué mensaje usted le podría dar a los jóvenes para generar o para crear sociedades que sean más justas, más pensantes y más equitativas? Yo creo que lo primero es interesarse realmente por los problemas del país, trabajar juntos por la solución de los problemas, crear un ambiente en el cual desaparezca la corrupción, un ambiente en el cual la impunidad desaparezca, y estar dispuestos a trabajar a largo plazo. Los problemas de Honduras no son problemas de hace poco. Es cierto que en los últimos tiempos se han agravado muchísimo, pero son problemas de varias generaciones que
que van a tomar una gran dedicación, un gran conocimiento y un gran compromiso para resolver. Los jóvenes de ahora tienen en sus manos la posibilidad de resolver los problemas de Honduras o de seguir viviendo en la situación en la que estamos. Muchísimas gracias, doctor Moncada, por esa entrevista, por su valioso tiempo y por permitirnos de esta manera y por este medio darle a conocer a Honduras su trayectoria como científico. Nuevamente gracias, y usted que está disfrutando a través de las redes sociales de Patriota TV, no olvide compartirnos y darle me gusta a nuestra cuenta para que pueda seguir disfrutando de más contenido tan valioso como este. Soy Ana Torres para Patriota TV, enalteciendo a Honduras.